Hola, buenos días, maestras, maestros que se conectan en este momento con nosotros a través de nuestra plataforma de YouTube. Bienvenidos a este espacio, un nuevo espacio de reflexión y de construcción pedagógica, de intercambio con todos los maestros del país. Estamos hoy muy felices porque vamos a hablar de un tema que realmente interesa mucho cuando hablamos de los niños y las niñas de primera infancia, de la promoción de su desarrollo, y tiene que ver precisamente con el pensamiento matemático. Cómo lo podemos promover, qué tipo de experiencias podemos realizar e inspirar en el trabajo cotidiano con ellos y ellas, y también promoverlas a través de la interacción con las familias. Tenemos el gusto de contar con la profesora Marta Torrado, una persona que desde hace muchos años ha venido realizando investigaciones importantes y ha trabajado como docente universitaria alrededor de este tema del desarrollo del pensamiento matemático en la primera infancia y que pues nos va a compartir esas reflexiones y todo el trabajo que ha venido realizando a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, pues la propuesta es que en este espacio reflexionemos sobre ese proceso de desarrollo del pensamiento matemático en los niños y las niñas de primera infancia, si realmente a través de prácticas como la enseñanza de las figuras geométricas, los colores, rellenar el número, entre otras que muchas veces vemos en nuestras aulas y en nuestro trabajo de quienes trabajamos allí con los niños y las niñas de primera infancia en la educación inicial y preescolar, si realmente promueven ese pensamiento o cuáles tendrían que ser esos contenidos y esas experiencias que realmente facilitan el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, Marta, bienvenida a este espacio. Agradecemos mucho tu participación y estaremos muy atentos a lo que hoy nos compartes. Oh, gracias Carolina por la a ti por la invita a ti por la presentación, al ministerio por la investiga por la invitación, y a los al equipo técnico de la Universidad Nacional que hace posible esta transmisión, tanto por su conocimiento técnico como por la calidez con la que nos han colaborado para comprender y poder hacer estas incursiones tecnológicas que nos que por lo menos a mi generación nos cuesta todavía un poco asumir. Carolina lo ha dicho bien, yo voy respondiendo un poco a esa necesidad, a esa inquietud del ministerio de cómo, digamos, mitigamos un poco estas, lo que hemos llamado prácticas instaladas, podríamos responder de otras maneras, un poco más novedosas, un poco más acordes con las realidades de los niños. Entonces voy a tratar de responder a eso, esperamos sus preguntas y poder, pues, contestar en algo lo que les inquieta y les interesa. Gracias entonces por la invitación. Bueno, voy a, entonces a compartir la pantalla para dar inicio a la intervención. Perdónenme que empecé por el final. De todas maneras, gracias por participar. Bueno. Hago notar la Profe, no te estamos escuchando. Si nos puedes ayudar abriendo tu micrófono, por favor.
Y mientras tanto, los invitamos a todos y a todas, por favor, a conectarse con nosotros y dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones también a través del chat. Bueno, vamos a darle unos segunditos a la profe que tuvo un problema técnico. Y ya nos volvemos a conectar. Mientras tanto, aprovecho para invitarlos a continuar participando en estos espacios de contacto maestro, una estrategia que ha venido adelantando el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de estar mucho más cerca a ustedes, de conocer sus reflexiones, toda su experiencia, de poder también posicionar y continuar avanzando en todo este ejercicio de la reflexión pedagógica, de lo que representa nuestra práctica. Y desde allí hemos venido también procurando la participación de diferentes expertos a propósito de las preguntas que ustedes nos realizan, de los comentarios y de todas las propuestas que nos envían desde los territorios. Creo que ya. ¿Me pueden escuchar? ¿Es correcto? Sí, ya escuchamos. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, vuelvo entonces, no sé desde dónde, no sé si nunca me escucharon, entonces lo primero que dije fue el agradecimiento tanto al Ministerio como a la Universidad Nacional y voy a reiniciar entonces. Este es el nombre de la intervención que voy a proponerles, que les propongo, y es con esta intención. La intención es invitarlos a que reconozcan la importancia y el compromiso que tienen para desarrollar este pensamiento en el marco del desarrollo integral y brindarles algunas herramientas para hacerlo. Bajo tres o utilizando tres, digamos, situaciones. Una, la propuesta es que aprovechen el contexto. No es necesario, digamos, montar instancias muy elaboradas. Ya vamos a ir viendo en los ejemplos. Para lograr este desarrollo, sino realmente aprovechar el contexto, o sea, digamos, desarrollar una destreza tal que puedan interactuar, intervenir, etcétera, en situaciones muy cotidianas, muy de los niños, las actividades, lo que ellos hacen prioritariamente, lo que, bueno, el país ha llamado actividades rectoras, pilares, bueno, en fin. Sin embargo, las dos últimas frases de esta imagen muestran que esto, digamos, requiere una acción directa, intencionada del maestro, en dos sentidos. Uno, reconocer lo esencial del conocimiento matemático. Carolina ya lo decía, espero que al final podamos conversar sobre eso. Las grafías no son esenciales, son una forma de representación de un concepto que tiene que haberse construido o que se va construyendo y que quizás a veces lo dejamos de lado, dejamos sus componentes de lado por fijarnos en lo menos sustancial que es la grafía o la representación. Y el segundo, pues, fundamental, reconocer las posibilidades de los niños. A veces o proponemos cosas muy por encima que no, digamos, no alcanzan a motivarlos, a movilizarlos, o tan por debajo de sus posibilidades que les parecen tontas, y entonces tampoco los convocamos. El contenido de esta intervención, voy a tratar de contestar tres preguntas iniciales. Yo quisiera disculparme con quienes han visto una presentación anterior que hice para el Ministerio, para el PTA, porque pues obviamente me he basado en ella, pues la creatividad tiene límites, entonces pues voy a utilizar algunas ideas y algunas imágenes que ya conocen. Sin embargo, las voy a utilizar para dar contexto a quienes no me han escuchado antes. Fundamentalmente voy a precisar de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento matemático y voy a tratar de mostrar el cómo y el qué para este desarrollo. Para entrar entonces a lo que, digamos, vamos a considerar como lo nuevo y lo esencial en esta presentación, que es un análisis de las prácticas instaladas para como buscar de alguna manera alternativas. Entonces, en sentido, para responder a la primera pregunta, quiero simplemente aclarar que no se trata de proponer que hagamos contenidos matemáticos desde la primera infancia
de cómo los conocemos. Entonces, ni se trata de enseñar matemáticas, sino que estamos hablando de desarrollo de funciones del pensamiento, de operaciones mentales. Para algunos se habla de funciones cognitivas, no voy a tratar de mostrar en el curso de la intervención que no son solamente de carácter cognitivo, también son afectivas, también son comunicativas, incluso corporales, pero por lo menos que son funciones del pensamiento, funciones que no necesariamente están ligadas al conocimiento, pero que no nos implican una acción de enseñar el conocimiento matemático. Por tanto, no se trata de dar respuestas exactas, sino de una forma dinámica de establecer conexiones, de plantear problemas, de buscar soluciones, es decir, de hacer matemáticas, porque de eso es hacer matemáticas y de alguna manera lo hemos tergiversado. Voy a utilizar una imagen de una de mis queridas compañeras de la universidad y mi maestra, porque es brillante, Lida Mora, que en algún momento nos hizo esta propuesta, que cómo, en respuesta a esto, cómo se hacen las matemáticas, ella plantea ciertas cosas. Lo principal, resolver problemas, relacionar, asociar, descubrir teoremas, no llegaremos a teoremas universales, pero sí por lo menos plantear conjeturas desde la primera infancia, hacer analogías, esto se parece a justificando los pasos, y es invitar a los niños a volver sobre lo que han hecho para explicar los procedimientos que usan, traduciendo de una manera de representar a otra, analizando, ordenando, clasificando, creando, generalizando, simbolizando, en fin, abstrayendo, tanteando, proponiendo, en últimas, utilizando procesos. Son los procesos del pensamiento, son los procesos que soportan el conocimiento y las funciones que hacen posible las matemáticas. En respuesta al cómo, hemos leído en algunos documentos de política que el adulto puede principalmente realizar tres acciones que engloban muchísimas especificidades: cuidar, acompañar y provocar. Entonces, cuidar a los niños para mantener su bienestar, pero sobre todo para darles posibilidades de que expresen su pensamiento matemático. Acompañarlos en ese hacer y en ese decir espontáneo, y provocar la utilización de esos procesos que hemos hablado. Con esta cita, los invito a que la piensen un poquito. ¿Cuántas matemáticas hay en este pensamiento espontáneo de Julia cuando tenía 4 años? También allí se puede ver un poco la intervención, no sé cómo calificarla, de un adulto que dice algo como que una piscina no tiene fondo. Imagínense para un niño que puede entenderse con una piscina sin fondo. Pero Julia en particular en este caso le da una respuesta maravillosa que demuestra cuántas matemáticas espontáneas e intuitivas ella puede alcanzar. Me gustaría escuchar sus respuestas al final. Bueno, cuidan cuando a los niños les brindan posibilidades para su autoafirmación y su autoconfianza. Yo, en las preparaciones de esta intervención con el ministerio, yo les decía muchas veces, decirle a un niño, no, pero ¿por qué dices eso? Ahora no estamos hablando de eso. Lo puede cortar la idea, le puede coartar la idea de establecer conexiones y hacer vínculos y asociaciones. Si el niño plantea algo que la abuelita que ayer dijo que lo vi tal parte, pues es porque está haciendo realmente las conexiones que a veces que necesitamos. Y las podemos suscitar en el anticipar, pedirle que anticipe, pedirle que evoque, que haga suposiciones, que se imagine qué pasaría si hiciéramos tal cosa, que suponga escenario, que plantee escenarios posibles, que
Pero cuando los niños tienen estas ideas que son permanentemente, nosotros podemos darles estatus a esos descubrimientos. Me acuerdo tanto de Constance Hammy, decía algo así como, si un niño hace un descubrimiento particular, ¿sí?, e inventa un nuevo procedimiento, no importa, para el manejo, una cosa muy linda que ella decía era cuando escuchan los objetos, cuando los objetos les hablan y les dicen cosas y los niños plantean lo que han descubierto, nosotros al darle estatus a un descubrimiento del niño, vuelvo a nombrarla a ella, ella decía, podríamos decir el descubrimiento de Juana. Entonces Juana, y cuando lo retomemos, podemos volverlo a decir y Juana se sentirá muy complacida porque ha sido, le hemos dado estatus, no solamente a su descubrimiento, sino a ella. Y por último, el trabajo en grupo. Bueno, por último no, porque seguramente ustedes encontrarán muchas otras maneras de cuidar a los niños para el desarrollo del pensamiento matemático. Pero a veces el trabajo en pequeño grupo permite que estos chiquillos que no hablan en el grupo completo, pues se expresen en los grupos pequeños. Es posible también que en grupo pequeño le demos, digamos, alguna responsabilidad a un niño que por la velocidad del pensamiento de pronto no deja que los otros logren tener, hacer los descubrimientos, los avances. Entonces, en un grupo pequeño, con funciones de monitor o alguna cosa así, podemos controlar un poco más, digamos, el comportamiento de los niños. Controlar, orientar, bueno, canalizar. Estos grupos muchas veces se forman por amistades, y está bien, por cómo les gusta sentarse en las mesas, por, bueno, espontáneos, pero también el maestro puede intervenir en la formación de los grupos. Los grupos pueden ser de niños con más o menos un desarrollo similar o grupos heterogéneos para que unos jalonen a los otros, lo que he dicho ahora de alguna cosa con respecto al comportamiento. En fin, hay múltiples posibilidades y ahí empiezo a mostrarles cómo el maestro tiene, por supuesto, un poder para orientar y para organizar la situación, de tal manera que a veces lo hace acompañando, de alguna manera en silencio, de alguna manera, digamos, fuera de escena, pero porque es necesario que otorgue tiempo, que observe y escuche adecuadamente, de eso dependerá, y recuerden que fue una de las condiciones que puse al principio de la intervención, dentro de los propósitos, que logren descubrir y entender la forma de pensar, sobre todo para aquellos niños que no comunican las ideas. Entonces nosotros, bien sea porque por su edad todavía no tienen, digamos, expresiones tan claras de la palabra, nosotros podemos prestarles la palabra o motivarlos para que a través de la pregunta, a través de la invitación, a que expongan sus ideas, a que hagan las relaciones, etc. En fin, alentarlos a que expresen, comprendan e interpreten ideas matemáticas. Y algo de lo que decía con respecto a las traducciones, reconozcan y usen diversos sistemas de representación y hagan traducciones entre ellos. Bueno, esta imagen me encanta y la he utilizado varias veces. Fue la manera espontánea como Emilio organizó sus zapaticos y sus juguetes. También me gustaría que ustedes, más que yo, porque la he mirado tanto y le he sacado tanto jugo, pero piensen, miren la belleza de la organización que él hace de sus zapaticos y de sus cosas. Como hay una asociación de color, hay un indudable apareamiento de zapatos, etc. Y yo aquí hago también un reconocimiento a Giovanni, su papá, y a su abuelita Patricia, porque esto muestra cómo se le está dando estatus al trabajo del niño. El niño hizo esto espontáneamente en su cuarto con sus cosas y el papá tuvo la deferencia de tomarle una fotografía y mandarla a su abuelita, y ella tiene el reconocimiento de lo que hace el niño. Me parece que con esta fotografía sintetizo las dos, digamos, formas de desarrollar el pensamiento. Una, el cuidado,
porque se le da estatus al trabajo del niño, y otra, el acompañar, porque esto pues lo hace él solito y podía haber pasado desapercibido. Yo estoy segura que ustedes han visto a sus hijos, a sus alumnos, a sus sobrinos, etcétera, organizar las cosas, los juguetes, todos los están organizando permanentemente, y esto denota una cantidad de funciones del pensamiento que a veces dejamos pasar y no les damos ni el estatus ni el reconocimiento que merecen. Bueno, pero también los adultos debemos provocar en un sentido, amable, amoroso, para que creando los ambientes, favoreciendo la manipulación de objetos, cosas estructuradas y cosas no estructuradas, el manejo de las construcciones con las cajitas de cartón que son desecho reutilizable en las casas, o cosas tan estructuradas como esta imagen de Marino jugando con regletas de cocinar, que es un trabajo en casa, es un trabajo, si lo observan, tiene una plantilla debajo, tiene una escala de las regletas a un costado, eso es hecho por su mamá o su papá, Cristina y Wilson, y es porque hay una intención de provocar que las construcciones que él pueda hacer rellenando esa plantilla. Y principalmente con los juegos. El juego no en vano se considera la actividad principal o rectora de estas edades. Y los juegos pueden ser muchos, pero la idea no es, digamos, dejarlo jugar, obviamente, y aquí yo quisiera hacer una, digamos, un disculpa con respecto a los puristas sobre el juego. El juego es gratuito, yo estoy de acuerdo con eso, pero nosotros podemos, de una manera, sin dañar el juego, de una manera sutil, pero intencionada pedagógicamente, intervenir en un juego. Voy a poner con el desglose de cada tipo de juego, de cada paquete de juegos, yo he puesto cómo, de alguna manera. Por ejemplo, con los juegos tradicionales que otorgan puntaje, uno puede enriquecerlo con diferentes clases de representación en la obtención, retención y comparación de esos puntajes, en la formación de equipos, en el establecimiento de turnos, en la organización del set de juegos. O sea, piensen todo lo que se puede hacer, no de parte nuestra, sino provocar que los niños lo hagan, pero cuestionando por qué lo hacemos. Por ejemplo, Jorge Castaño, uno de mis maestros que me iniciaron en estas edades, por lo menos en las matemáticas, pero en estas edades, propone una cosa maravillosa con un juego de bolos, que es pasar de una representación concreta del bolo por tapas, por piedras, por fichas, a una representación gráfica, que puede ser tanto icónica como no, y por último una representación simbólica. O sea, este pasar de lo concreto a lo abstracto, que, digamos de una manera sutil, de una manera, pero de una manera intencionada. Particularmente les hago notar la importancia de la representación concreta. Cuando uno ve a un niño utilizando una representación concreta, digamos de forma espontánea, entiende su claridad. Les voy a poner otro ejemplo. Una de mis queridas alumnas, Diana Niño, propone en su trabajo de especialización en didáctica de la matemática a los niños un juego de tesoro. El juego era llegar al tesoro, el tesoro estaba en el centro, eran niñas, estaban alrededor y debían dar un salto hacia el tesoro y ganaba, o digamos, estaba más próxima a ganar la niña que hubiera quedado más cerca del tesoro después de haber dado el salto. Y una niña propone que representen la distancia que la aleja del tesoro con una cuerda, con una lana. Esta es una representación concreta de una distancia espontáneamente propuesta por la niña, y luego obviamente fue mucho más fácil comparar las lanas que unas distancias que son vacías y de muy difícil comparación. Bueno, de esa misma manera podemos pensar en el juegos de desplazamiento,
Aquí hay un elemento muy importante con el uso de los dados. El uso de los dados, ahora con la imagen que viene a continuación, voy a volverme de eso, a eso. Piensen, por ejemplo, la diferencia entre dar un dado o jugar con un dado y jugar con dos dados. O sea, no es una sutileza, es una situación, es una opción que el maestro debería proponer cuando los niños estén en condiciones de hacerlo, o proponerlo y observar cuidadosamente cómo están manejando los dos dados. Yo me imagino que ustedes ya sacaron la conclusión, pero con un solo dado, pues yo tengo que hacer una representación, y con dos dados mínimo tengo que hacer una suma para obtener el puntaje. No siempre, porque por ejemplo, cuando juego con dos fichas en el parqués, por ejemplo, es posible, los niños pueden utilizar esa estrategia de pagar, digámoslo así, cada dado con una ficha diferente. Y de esto yo tengo una experiencia maravillosa en un juego de parqués con una chica, con una niña, Ana María, en dos ocasiones. Entonces, en la primera ocasión fue evidente, ella no podía reunir o no se lo había pillado, no lo hacía, reunir los puntajes que les daban los dos dados, y jugaba con dos fichas. Con una ficha jugaba un dado y con la otra ficha jugaba el otro. Y yo no, yo jugaba uniendo, y ella no, durante toda la partida ella no se dio cuenta. Mucho tiempo después volvimos a jugar y ella de pronto me dijo, tú me estás haciendo trampa. Entonces yo paré y le dije, ¿por qué te estoy haciendo trampa? Y entonces ella me dijo, porque tú, y explicó claramente qué era lo que yo hacía. Entonces yo le dije, no, es que eso también es posible. Y ella empezó a hacerlo entonces a partir de ahí. Bueno, cuando digo que el juego puede ser de desplazamiento de uno o de un objeto en el cielo, en el espacio abierto, me conduce a pensar en la idea de seguir, interpretar, dar instrucciones de movimiento. Por ejemplo, el juego de un robot que se mueve, un robot que debe ir dos pasos hacia adelante, tres pasos a la derecha, etcétera. Entonces, ese tipo de juegos permiten también construcciones y el manejo del espacio, que ya lo vamos a ver. Y por último, los juegos de construcción, pues he tratado de mostrar, no me voy a detener tanto porque creo que me estoy demorando mucho. Particularmente voy a referirme a la última. Las transformaciones en el plano y en el espacio tridimensional, me refiero a traslados, a reflexiones. Por ejemplo, cuando un niño tiene ante un rompecabezas, tiene una ficha al revés, lo que hace es reflejarla. O sea, la tiene que levantar del plano, darle la vuelta y volverla a poner. Diferente a cuando la rota sobre el mismo plano. Ese tipo de construcciones, de ese tipo de procesos, son construcciones que aportan al desarrollo de la percepción del espacio, la apropiación del espacio, y son propias de la geometría, más no del reconocimiento de la figura geométrica. Bueno, con estas imágenes, pues, las dos de las que ustedes ven a la derecha no representan, pues, se representan un juego de bolos en una instancia familiar, o puede ser por la diferencia de edad de los niños, puede ser un hogar comunitario, ojalá. Bueno, y la otra pues es una construcción con Lego que ojalá los niños tengan muchas oportunidades de hacer. Me voy a referir a la que ustedes ven a la izquierda. La que ustedes ven a la izquierda muestra un dado grande, un dado de fácil manipulación y de fácil observación por parte de los niños, pero si lo observamos bien, se darán cuenta que es un dado que tiene dos veces el 3. O sea que no es un dado de casino, no es un dado corriente. Es un dado elaborado por la maestra. Es un dado elaborado por la maestra con la intencionalidad de acercar la posibilidad de su comprensión a los niños. Es este grupo de niños de transición en una escuela, en un colegio de Bogotá, esa mesa en particular, manejaban ese pequeño círculo numérico, 1, 2 y 3. O la maestra tenía la intención de que el puntaje que obtenían en este juego de guayabita, sí, para quienes no conozcan el juego de guayabita, consiste en que
se lanza el dado y se ganan los puntos que están representados de forma concreta con esas tapas allí, cuantos diga el dado. Los niños, de hecho, lo que allí hacían era montar las tapas sobre los puntos del dado. Y siendo muy rigurosos o ampliando un poco la idea, este es lo que Guy Brusseau llama una variable didáctica. Obviamente esto es un concepto de didáctica de la matemática muy, muy elaborado, pero nosotros podemos acercarnos un poco a él. Noten esto, yo puedo manipular desde el material. O sea, yo propongo un material de, entre comillas, alterado para hacer lo que les proponía en la intención. Dadas las posibilidades de los niños, que reconozco a partir de la observación rigurosa, la escucha atenta, y las necesidades del conocimiento matemático en particular, entonces yo puedo proponer una variable que haga, digamos, más acertado, más acercada, se acerque más a las posibilidades del juego. Bueno, podemos volver sobre eso. Estoy entrando entonces en la última pregunta sobre qué desarrollar el pensamiento matemático, y es casi obvio que lo he dicho en el manejo del espacio, en el manejo del tiempo, no me he referido mucho, ya voy a desglosar un poco al respecto, obviamente en las características medibles de los objetos. Noten que me detengo en las características y no exactamente en funciones de la medición, aunque en la imagen que vimos al principio, en la presentación de esta intervención, hay un niño midiendo, indiscutiblemente, tiene una gramera, tiene un vaso medible o escalado, y por supuesto los números, pero también hay patrones, irregularidades, ya me voy a referir a eso. Ahí está el manejo de la información y están las probabilidades o posibilidades de que los sucesos sean posibles, seguros y posibles. Bueno, desglosando rápidamente cada uno de ellos, con respecto al espacio, es importante la anotación que hago allí de diferentes tamaños. También me gustaría plantear que son diferentes, que pueden ser diferentes posiciones. O sea, por ejemplo, hoy día para los niños es muy común el espacio visual de una pantalla, de un computador, de un teléfono, que no tienen sobre la mesa, sino que lo tienen frente a sí. En fin, y para niños de primera infancia hemos propuesto muchas veces el uso de pliegos de papel sobre la pared. Pero ahí entonces me estoy refiriendo a lo otro, es el tamaño, el pliego de papel versus la hoja de papel o el pequeño memo del blog o el teléfono con respecto a la pantalla. Y, por supuesto, el trabajo sobre una mesa al trabajo en un espacio abierto, que estoy segura que con este confinamiento pues, ha tenido variaciones enormes. Entonces, los niños, ojalá estemos de verdad cumpliendo con que salgan por lo menos diariamente a cambiar en esta posición del espacio, en este tamaño del espacio. Bueno, con relación a esto, entonces, todas las posibilidades que tenemos, el descubrimiento de posiciones relativas, la descripción, por ejemplo, ahí les he puesto un ejemplo, descubrir, adivinar, o cuál es el objeto que estoy pensando si está en tal o cual posición, sobre tal cosa, debajo de tal otra, al lado de tal otra, y es a eso me refiero cuando hablo de posiciones relativas, ya me voy a volver a referir sobre eso. No necesariamente los niños solo tienen que cumplir o ejecutar órdenes, ellos también deberían darlas también en algún momento. Bueno, y aquí vienen un poco las ideas que les decía sobre el tiempo. Con el tiempo, yo hay, leyendo rápidamente las dos ideas que hay allí, una cosa es tomar conciencia del tiempo y otra muy distinta es medirlo. Entonces, la propuesta que yo les hago es que, por lo menos al principio, en esas primeras los primeros años de la primera infancia, no hay necesidad de medirlo, por lo menos con las medidas estandarizadas. Por ejemplo, el manejo del reloj tiene una cantidad de convenciones importantes que pueden dejarse un poco para adelante. Sin embargo, la toma de conciencia
a través de la consecutividad o la simultaneidad de los eventos. Por ejemplo, me he puesto allí en mayúscula literatura para no olvidarme de decirles cómo el relato de un cuento muestra sucesos que se van sucediendo a continuación uno del otro, sobre los cuales se puede uno evocar, devolver, qué estaba pasando, en dónde estaba el otro, mientras que yo hacía tal cosa, o en el cuento el personaje hacía tal otra. Sin embargo, las rutinas, por ejemplo, el establecimiento de rutinas, que dan tanta seguridad a un bebé, por ejemplo, en la guardería, en el CDI o en el jardín, porque va reconociendo que después de la siesta vienen por mí. Entonces, como que y eso son referencias del tiempo. Por supuesto, la primera y la más importante y la que hacen muy temprano es el día y la noche. Pero poco a poco, esa conciencia sobre el tiempo los va preparando para la segunda o la gran acción sobre el tiempo, que es medirlo. Y en referencia a la medición, yo les propongo que lo hagan siempre al principio referido a al movimiento. Entonces es una bola que se mueve, una pelota que gira, entonces cuando la pelota se detenga vamos a hacer tal cosa. Ahí hay una conciencia del tiempo y ahí de alguna manera hay un acercamiento a la medición. Los relojes de arena, las velas que se consumen, etcétera, permiten entonces esas percepciones sobre el tiempo. Las situaciones de medición, la medición es una de las grandes acciones de las matemáticas. Creo que sobra decir algo sobre ella. Y aquí me voy a referir a los patrones y las regularidades. Por ejemplo, en la naturaleza hay muchísimos patrones y regularidades. Por ejemplo, en las flores, en las mariposas, estas simetrías existentes. Y de alguna manera, y ellas se reproducen mucho en el arte. También lo he anotado para no olvidarlo. En el arte, por ejemplo, en las artes escénicas, las coreografías, aparece en dos pasos hacia un lado, vamos hacia atrás, y ahí hay unos elementos maravillosos del manejo del espacio, pero en lo que estoy tratando de mostrarles, el descubrimiento de patrón. Entonces, el patrón en sí es esta mínima unidad que se repite. Entonces, en las decoraciones, en los collares, en fin. Los dos siguientes hablan del pensamiento aleatorio y de la estadística. Sí, los niños en primera infancia perfectamente pueden organizar, entender la información que está organizada en cuadros, en gráficos, cuadros de tablas de doble entrada, etc. Descubrir en la exploración cuáles son... perdón. ¿Cuáles son sucesos posibles, imposibles? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, ¿qué tal una vaca volando? Cosas así que me refiero a juegos de palabras que les parecerían muy divertidos. Y por último, me voy a referir al número, de alguna manera intencional, y ya verán por qué. Pero para proponerles que tengan cuidado con la diversidad, tanto de los contextos del número como de sus representaciones. El número es sumamente complejo, sumamente interesante, sumamente versátil. Particularmente en cuanto a los contextos, el número se utiliza como memoria de cantidad, continua cuando medimos, discreta cuando contamos, también se usa para el orden, primero, segundo, y se usa en la identificación, cuando tenemos un código, la camiseta de un deportista, etc. Y se usan varias representaciones. Aquí he puesto algunas. Las pautas digitales, las pautas figurales del dado, las pautas digitales de las manos,
la recta numérica, un cuadro de doble entrada como un calendario, los vasos medidos con escala, los turnos que establecen orden y las velitas, lo que estoy tratando de mostrar es cantidad. Y ahí ya quienes me han escuchado esto dirán, ah, otra vez lo mismo. A mí me impresiona un poco que a los chiquitos les invitamos a que muestren con pauta digital en los deditos lo que van a cumplir 2 años. Pero el día que llega el cumpleaños y le ponemos la torta, en la torta le ponemos un símbolo. Entonces, como que no le permitimos asociar los deditos con las velas. Entonces, por eso, profesor, he puesto 2 velitas para invitarlos a que mantengan esta representación cuando las usen en las tortas de cumpleaños. Bueno, con esta primera parte he dado como todo el contexto que sugería y voy a entrar entonces en el análisis de ciertas prácticas instaladas para proponerles alternativas adecuadas. Me encantó volver a leer a la profesora Mariela Orozco, una de mis grandes maestras, en un documento que ahora les, en un libro que les voy a, ahora les voy a enfatizar en la bibliografía, cuando dice que la enseñanza se sitúa en la intersección entre el reconocimiento de la capacidad del niño y las características del contenido. Me parece que es una linda síntesis para lo que yo vengo planteando. Ni solo el reconocimiento de las posibilidades del niño, que son muchísimas, sí, ni solo el contenido matemático. Es como la intersección, como ella lo dice, de las dos cosas. Y por tanto, entonces, voy a tratar de mostrarles algunas cosas. Uno, para reconocer las capacidades de los niños, obviamente la observación permanente, la escucha permanente, pero muchas veces a veces nos hace falta marco para entender ese tipo de cosas. Yo les he puesto ejemplos, por ejemplo, en la anécdota de Ana María jugando con los 2 dados, yo les he mostrado cómo hay una progresión en el acercamiento a las situaciones aditivas. En un principio, Castaño lo llamaba esquemas de reunión, la niña no lo hace por ella misma reunir las 2 cantidades, pero eso lo van haciendo poco a poco y lo van haciendo cada vez con mayor, de forma más pulida cada vez. Sin embargo, el ejemplo que les voy a poner es sobre el conteo. El conteo es un proceso que en el cual se pueden identificar varios pasos. Entonces, en primer lugar, por supuesto, los niños deben aprender las secuencias numéricas de palabras, y a veces los padres y los maestros creemos que porque los niños recitan las palabras, ya cuentan. Entonces, no necesariamente, en un nivel que el documento de la Universidad del Valle, que escribió para el ministerio, que está sintetizado en el documento 13, lo llaman niveles de niveles de competencia. Bueno, eso no viene ahora, pero en el nivel A, el niño puede emitir las palabras, pero le falta clave, la coordinación entre la palabra y el señalamiento del objeto. Yo lo he sintetizado mucho, pero la idea puede ser: se salta palabras, se salta objetos, repite palabras, le da dos etiquetas a un mismo objeto, etc. Pero esto se va puliendo. Entonces, para empezar, la serie de palabras se va fijando, se va volviendo estable, va tomando la convención, y la asociación de las de la palabra y el objeto se va puliendo, de tal manera que se va haciendo con unicidad, a cada objeto una palabra y solo una. Pero cuando termina de hacer esa asociación y se le pregunta cuántas hay o cuántos objetos ha contado, el niño repite el conteo. O sea, vuelve a hacer la asociación, el señalamiento, y no tiene el que en el nivel C logra hacer y que por lo menos se reconoce, la profesora Mariela Orozco le da una importancia enorme a la cardinalidad. El niño reconoce que la última palabra nombrada es totalizante,
es como representante de todo lo que ha contado. Esta cardinalidad, este nivel de inclusión, que es basado en uno de los procesos obviamente definidos por Piaget, es sumamente importante después en la construcción del sistema decimal de numeración, porque la idea de que la decena incluye las 10 unidades, pero cuando ya tenemos dos decenas, estamos incluyendo no solamente las 20 unidades, sino las decenas. O sea, esta inclusión se va volviendo como, se va complejizando y se va haciendo como encajada. Se llama jerárquica. Bueno, este es un ejemplo en una referencia de la bibliografía de Clemens y Sarama. Voy a mostrarles cómo ellos tienen una cantidad, han hecho progresiones de aprendizaje de muchísimos conceptos y contenidos matemáticos. Bueno, en relación al contenido matemático, ya les conté en las preparaciones con el ministerio, identificamos ciertas prácticas instaladas. Entonces, las hemos llamado así. Yo quiero aquí hacer una salvedad. No hay culpable aquí, porque esto obedece, primero que todo, a una trayectoria muy vieja. Esto es de mucho tiempo atrás, pero nos hemos centrado en el trabajo del número. Cuando yo he tratado en el proceso anterior de mostrarles que las matemáticas están compuestas por muchísimas otras cosas, ¿sí? El país ha identificado 5 campos de trabajo y en algunos de ellos hay desglose. Por ejemplo, el tiempo está dentro de la medición, la probabilidad está dentro de la estadística, en fin. Pero además que nos hemos centrado en el número, nos hemos dedicado a la grafía, a las representaciones, a recitar de los números y a los algoritmos preestablecidos. Los niños, con el número, teniendo tantas cosas, por lo menos como lo he mostrado, con diferentes contextos y diferentes representaciones, nos fijamos, nos ocupamos de presentarles un algoritmo que ya se estableció y que entonces los niños tienen que aprender. Entonces, ¿cuál es la alternativa que les voy a proponer humildemente para que, digamos, se mimetice un poco esta práctica instalada? Con relación al uso excesivo de la grafía, pues no quedarse en las representaciones y acercar a los niños a lo que realmente soporta el concepto de número. Básicamente, haciendo uso, refiriéndome a Castaño, relaciones de orden y equivalencia y operaciones aditivas. Con eso tendríamos cantidades de cosas por hacer, porque los números son ordenados, también lo he dicho en los contextos, pero no son ordenados de cualquier manera, son ordenados aditivamente. 7 es mayor que 5 porque le lleva está 2 unidades adelante. Entonces, fíjense cómo las situaciones aditivas están intrínsecamente relacionadas en el orden. La equivalencia es la que nos permite utilizar un mismo número o un mismo número para nombrar cantidades de grupos que tengan la misma cantidad de objetos, etc. Pues con esto lo que estoy tratando de mostrarles, también obviamente hay el sentido cultural y social del número, nos muestra y le da estatus obviamente al uso del conteo, pero el uso del conteo debería ser, ojalá, espontáneo por parte de ellos y no única manera, y ahí viene un procedimiento, para establecer, para comparar cantidades. Los niños pueden establecer correspondencias para establecer cantidades, para comparar cantidades, y eso es perfectamente válido. Y ahí, por ejemplo, ahí una cosa muy linda que también propone Castaño es el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo. Este es mayor que este. Un ejemplo de eso bellísimo que no recuerdo si es de él mismo, pero podría ser, es ¿quién ganó? Jugamos fútbol y ganamos. ¿Cómo quedaron? 5-3. Y así, ¿por cuántos ganaron? 5-3. Porque hay que pasar a lo cuantitativo para decir ganamos por 2 goles. Podemos volver sobre esto si les interesa. Bueno,
Obviamente, contra el uso de algoritmos preestablecidos, la idea de favorecer el uso de procedimientos propios. El procedimiento es como el paso a paso para llegar a una solución. Los niños tienen sus maneras. No todas son económicas, algunas son muy engorrosas. Pero la idea, lo primero que tendríamos que hacer, y esto quizás es un llamado también para las maestras de primaria, ojalá haya maestras de primero y podamos conversar al respecto. No, los niños no tienen, los niños no, no, digamos, no, hay unos algoritmos muy económicos y canónicos y preestablecidos y tal, pero no son los únicos. Y los niños, por lo menos al principio, deberían poder utilizar sus propios procedimientos y luego irse acercando por propia convicción, porque es que resulta más económico hacerlo o más fidedignos hacerlo de tal o cual manera. Entonces, y esto es favorecer el pensamiento matemático. El ministerio, con el lineamiento curricular de matemáticas, propone este como uno de los procesos generales: plantear, comparar y ejercitarse en algoritmos o procedimientos. Y si nosotros no dejamos que hagan otros, ¿cómo comparan dos? Si solamente les presentamos uno. Y lo que he dicho al final es presentar otros elementos, a lo que está al final, ya lo había dicho, presentar otros elementos matemáticos además del mismo. Bueno, el reconocimiento de figuras geométricas. Con esto me voy a basar en un aporte de la profesora Leonor Camargo de la Universidad Pedagógica, maravillosa en didáctica de la geometría, y es mostrarles que la figura geométrica encierra tres tipos de relaciones. Las relaciones topológicas, que son las que nos hablan de cerradura, continuidad, conectividad. Las proyectivas, que nos hablan de rectilinidad y circularidad o curvilinealidad. Y las euclidianas, que son las que nos hablan de la perpendicularidad de los lados y la congruencia de los lados y los ángulos. Noten que cuando uno habla de figuras geométricas, principalmente se está refiriendo a las euclidianas. Un triángulo tiene tres lados, un cuadrado tiene cuatro, pero un rectángulo tiene, además que tiene cuatro y que son perpendiculares, son de diferente longitud, y a eso me refiero con la congruencia de los lados. O sea, noten que uno está, que al utilizar figuras geométricas, al centrarnos en figuras geométricas, nos estamos refiriendo solamente a un tipo de relaciones. Y habiendo por lo menos tres. Ahora, ahí hay una discusión con Piaget, de los piagetianos. Piaget dice que primero los niños, digamos, reconocen las topológicas. Eso no quiero entrar en esas cosas tan teóricas. Eso está discutido. Los posteriores han vuelto sobre eso, en fin. Pero lo importante, que lo que yo quería mostrarles era cómo la figura geométrica no obedece, que nosotros enseñamos, obedece a un solo tipo de relaciones, habiendo por lo menos tres. Entonces, El cerrado y abierto, por ejemplo, en un juego del gato y el ratón, se está poniendo en juego, la cueva se cierra para proteger al ratón. La cueva se abre cuando el gato logra entrar, y entonces para que el ratón pueda salir, etc. Ese tipo de condiciones están presentadas, están en la vida real, en la vida cotidiana de los niños, no tanto las relaciones euclidianas. Las relaciones importan, y la figura geométrica de hecho es una abstracción bastante, bastante amplia, y hay estudios que muestran que se enseñan mal. O sea que, por ejemplo, que abstraemos la tridimensionalidad y aceptamos que una caja es cuadrada, o que un bombillo es redondo, es circular, tiene curvilinealidad, pero no es exactamente un círculo. Entonces, ese tipo de errores, y de eso también podemos volver a hablar, no solamente es porque la figura geométrica no está en el, digamos, pura, entre comillas, en el mundo real, sino que es una abstracción. Y lo otro es que en este campo del pensamiento geométrico, del pensamiento espacial, yo creo que es más importante y más útil
que nosotros hagamos, presentemos lo que he presentado antes, trayectorias, desplazamientos, puntos de referencia, etc. Bueno, otra práctica instalada es la enseñanza de los colores. Primero, yo me pregunto, por ejemplo, también con relación al número, rellenar el número uno de arroz, de bolitas de papel, y no quiero, perdónenme si es fuerte lo que digo, no es culpa de nadie, es una práctica instalada, o sea, se viene haciendo por años y por años. Pero en relación a esto de los colores, hay que reconocer que los colores son, se perciben. O sea, como la forma, como el tamaño, como el calor o el frío, son lo que la teoría llama patrones sensoriales, y se perciben desde muy temprano, pero diferenciarlo y operar con ellos sí hace parte del pensamiento matemático. Ordenar, por ejemplo, tonalidades dentro de un mismo color, combinarlos para conseguir un secundario a partir de los primarios. Hacer asociaciones con respecto, por ejemplo, como hace Emilio. Emilio, si ustedes recuerdan, pone los zapaticos de un color al lado del juguete del mismo color. Ahí hay una asociación de color que es propio del pensamiento matemático. Y por último, el reconocimiento de los colores con relación a acontecimientos de la vida. El verde y el rojo para hablar de la Navidad, para decorar la Navidad, etcétera, es usando patrones. Además, esto es un uso del color. Ahora, vuelvo al comentario, el color tiene sentido en cuanto se diferencia de otros. Entonces, volver el de pronto el aula de preescolar, todo amarillo, y entonces solamente hablamos del pollito, y no conduce al desarrollo del pensamiento matemático, como lo he tratado de establecer. La siguiente, ya me refería a ella, no quiero ser reiterativa, pero voy a hacer énfasis en esto, en el uso del lenguaje. Entonces, la idea es relativizar tamaños y formas. No hay nada grande o pequeño, no, eso no existe. No hay nada grande, pequeño o mediano, no, tampoco eso es suficiente. Las cosas son más grandes que o más pequeñas que, pero para ser más claras, son más largas que, o más altas que. Ahí, como Julia reconoce que la piscina es más profunda que su estatura, algo así. O sea, pone en relación los dos objetos con la misma característica para poderlos comparar. A eso me refiero cuando hablo de ponerlas en relativo y no utilizarlas como absolutos, que a la larga lo que hacemos es enseñar antónimos. Entonces, la precisión en el lenguaje y la relativización de, eso sí son matemáticas, las relaciones entre sí. Y estas dos, principalmente la primera, creo que me meto en otros temas, pero me parece justo. O sea, se refiere a la última frase, no es justo considerar a los niños como si fueran iguales, como si fueran un único individuo. Si uno observa realmente a los niños, incluso niños de la misma edad, tienen desarrollos completamente diferentes en la forma como se relacionan y en la forma de establecer sus relaciones del pensamiento matemático. Por tanto, no hay ninguna razón para que a estas edades los homogenicemos y los tratemos como si fueran un único niño. Y por último, reconocer o creer que el pensamiento matemático solamente incide en cuestiones cognitivas. He tratado de mostrarles cómo está involucrada la afectividad, está involucrada la comunicación. Y yo con esto quisiera casi pedirles, dejemos, yo sé que hay que hacer una transformación en la enseñanza de las matemáticas a nivel primaria y secundaria, pero por lo menos que en inicial y en preescolar, por lo menos no les generemos estos temores y estas inseguridades con respecto a las matemáticas. Y lo hacemos. Por ejemplo, un procedimiento absurdo que los niños no entienden y les toca aprenderlo para hacer cálculos, para responder preguntas que nada tiene que ver con ellos, les puede generar malas experiencias. No quiero decir que sean buenas después, pero por lo menos evitémoselas en estas primeras edades.
Bueno, por último, y retomando, con estas cuatro ideas yo quiero resumir, entonces, favorecer la comunicación, utilizar mucho la pregunta, utilizar mucho la pregunta para que los niños puedan hacer tránsito de lo abstracto a de lo concreto a lo abstracto, para que puedan, y eso es evidente, preguntas cada vez más complejas. El invitarlos a que en lugar de digan, ay, lo empujé y se cayó, lleguen a decir, uy, si lo empujo se cae. Es distinto porque es anticiparse, etc. Aplicar variables didácticas, esto lo he puesto en el ejemplo del dado de 1, 2 y 3, dos veces cada número, pero está en múltiples situaciones. Es un as en la manga del maestro. El maestro puede aplicar variables cuando necesita adecuar las posibilidades de los juegos, de las situaciones a los niños. Perdón. Y por supuesto, cuando quiere acercarse a lo que es esencial del conocimiento matemático. Y por último, cuidar el carácter lúdico de las actividades, respetar la querencia y la voluntad de los niños para participar en ellas. No estamos para imponer, y esto, la idea de lo que se trata, y por eso yo les hablé al principio de invitarlos a que reconozcan la importancia que proceso tiene, que estos procesos tienen, y los vayan apropiando y haciendo, digamos, que les salgan espontáneamente. También por ustedes les hablo del cuidado de la lúdica. Termino entonces con una extensa bibliografía de muchísimas cosas. Algunas son viejitas, yo sé que ya no se usa citar al año 91, pero ¿cómo no citar acá en la construcción del conocimiento matemático del grado cero, aún vigente? Y para hacer un reconocimiento, fue la entrada mía en estas edades, por lo menos. Muchos elementos de españoles, Castro, Chamorro, que voy a presentar ahora, Alsina. Alsina está haciendo un trabajo maravilloso. Ahí les puse la referencia, el enlace, hace cosas muy prácticas, que es contextos de la vida cotidiana para trabajar en matemáticas. Hay un grupo de mujeres, sobre todo argentinas, que están haciendo un trabajo maravilloso. Bueno, y Chamorro, también española, el documento de Clemens y Samara que les comenté. Este documento fue traducido por la Universidad Distrital de Olga Lucía León, y yo creo que está, no lo conozco en línea, pero hay cosas de ellos en línea. Este es el documento de Mariela Orozco, que acaba de publicar en la editorial California. Es de distribución gratuita, virtual. Se lo recomiendo. Y bueno, he puesto aquí una colección española que se llama Colección Primeros Años, y he escogido los que tienen que ver con temáticas de todo tipo. Bueno. Gracias entonces por su participación, y le vuelvo a dar la palabra a Carolina, con una disculpa porque me tomé mucho tiempo, qué pena. Marta, muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos igual de emocionados. El chat no ha parado de moverse. Hasta estudiantes tuyas que hemos tenido el placer de contar contigo como maestra de maestras. Entonces, primero te mandan muchos saludos, todo su afecto y todo su cariño, recordándote inmensamente. Y creo que has hecho un ejercicio muy bonito, especialmente resalta la posibilidad de los ejemplos y de lo concreto que se vuelve entonces comprender la propuesta que estás realizando alrededor de cómo entonces potenciar el desarrollo del pensamiento matemático en nuestras prácticas pedagógicas, en la cotidianidad de los niños y las niñas, en esas propuestas que en este momento, por ejemplo, realizamos a través del trabajo en casa, de todo el ejercicio educativo en casa. Y yo quiero resaltar algunos elementos de lo que tú has venido mencionando a propósito también de comentarios que han surgido en el chat. Por un lado, la importancia de contar con adultos sensibles, ¿cierto? Como el adulto intenciona, pero cuando intenciona no es como impartiendo un conocimiento, sino conociendo
a un niño y a una niña que tiene toda una experiencia, un saber, unas comprensiones y unos acercamientos al mundo a partir precisamente de su propia experiencia. Entonces, esa sensibilidad la has puesto en ese cuidar, acompañar y provocar, retomando también como las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, lo que significa precisamente esta relación de cuidado, de acompañamiento, de provocación permanente, que debería ser como un principio, ¿cierto?, en las interacciones que tenemos los adultos con los niños y las niñas, y también que les permiten construir esas formas, digamos, de significar el mundo desde otras perspectivas. Otro elemento que llamó mucho la atención fue el juego, el lugar del juego, como posibilidad creadora, como posibilidad para dotar de sentido el mundo. Y yo lo amplío también desde lo que tú mencionaste alrededor cómo entran entonces también la literatura, la exploración del medio y las expresiones artísticas a ser parte esencial de este desarrollo del pensamiento matemático, ¿sí? No como un elemento que solamente está, digamos, en el juego, sino que en su conjunto, comprendiendo estas cuatro actividades como formas naturales y propias de la infancia y de los seres humanos realmente, siempre lo decimos, nos van cortando las alas, siempre digo yo, nos van cortando las alas y jugamos menos, nos da pena, incluso hablar en público nos da pena, pero en cambio los niños y las niñas de primera infancia, ese impulso de jugar, de narrar, de contar, de explorar y de expresarse de diferentes maneras está siempre, ¿cierto? Y por eso la importancia entonces de atender a sus preguntas, a sus iniciativas, a sus intereses, y ese también es un elemento que ha surgido, digamos, y ha llamado la atención de muchos de las personas que están participando en este momento en el chat. Lo otro es que hacen una importante reflexión, Diana Polo hace una reflexión frente pues a errores que son muy comunes en el trabajo docente, en nuestra práctica pedagógica, porque tendemos a ser muy rigurosos como maestros, ¿no? Entonces ya tenemos organizado un plan, nuestra planeación, y salirnos y flexibilizar ese ejercicio de acompañamiento a propósito de esas preguntas, esto que va surgiendo, digamos, en la experiencia cotidiana de los niños y las niñas, nos cuesta mucho, ¿sí? Entonces allí Diana, digamos, pone un acento en esta reflexión que me parece que es fundamental también llevarnos la pregunta de qué tan flexible soy y cómo puedo flexibilizarme entonces. Y a propósito de ello, pues también nos preguntan sobre, o más bien hacen comentarios alrededor de el currículo para la educación inicial, la pertinencia de ese currículo, todo el ejercicio. Allí más bien haría como un llamado a comprender que nosotros no tenemos un currículo estandarizado para el país, ¿sí? Hay una autonomía en todo el ejercicio de construcción de la organización pedagógica y curricular, en donde cada jardín infantil o cada establecimiento educativo, pues a partir precisamente de lo que tú mencionaste, esa lectura crítica y analítica de las características de los niños, las niñas, los adolescentes y en general de todo el contexto en el que se encuentran, pues determinan cuál es esa ruta de viaje que van a seguir en términos curriculares y pedagógicos. Ahora te voy a contar algunas preguntas, te voy a compartir algunas preguntas. No sé si primero quieres comentar algo a propósito de lo que te he dicho o voy con las preguntas. No, Carolina, va. Ve con las preguntas. Todo lo que has dicho me parece muy interesante y lo agradezco mucho. Bueno. Espera, que sí quisiera antes de que digas algo. Yo quisiera invitarlos a que piensen, se pregunten la diferencia entre rígido y riguroso. Porque no creo que cuando uno sea flexible y sea abierto y sea, por ejemplo, se preste a escuchar y observar rigurosamente a los niños, deje de serlo, riguroso. Pero no por eso tiene que ser rígido. Sí, esa es una diferenciación clave. Bueno, Marta nos pregunta Clara Plazas, ¿a partir de qué edad se debe empezar a potenciar el pensamiento matemático? No sé si te hago todas las preguntas, ¿sí?
Bueno, entonces esta la declara Plazas, nos pregunta también Luz Estela Álvarez si los niños y las niñas de preescolar deben aprender la grafía de los números y el conocimiento numérico. María Solano nos pregunta cómo transformar nuestras prácticas, cómo lograr esa transformación que tú propones para ser más pertinentes desde lo que proponemos a los niños y las niñas. Y a propósito de algunos comentarios que salieron en el chat, yo quisiera hacerte dos preguntas. Una es si el pensamiento matemático solamente se relaciona con procesos cognitivos. Y la segunda es cómo pasar de lo concreto a lo abstracto. Ok. A ver, la idea, voy a tratar de contestar como en una sola, mostrando las varias cositas. Primero, yo creo que la edad es siempre, la edad es desde siempre. Por ejemplo, en el establecimiento de turnos en la conversación que se ha identificado en los bebés, hay eso, hay un orden en el establecimiento del turno. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es tomar conciencia de ello. O sea, los niños, por ejemplo, otro elemento es que lo que he nombrado como patrones sensoriales también están presentes desde siempre, desde el nacimiento, por ejemplo, en los sonidos. Entonces, y en el uso de la palabra, yo he utilizado una expresión que valga darle el honor a mi compañera Marta Sierra, que utiliza la idea de darle la palabra o prestarle la palabra. Entonces, voy a dar un ejemplo. El bebé reacciona ante un sonido fuerte. Entonces, nosotros le decimos, sonó muy duro, ¿verdad? Esto sonó muy duro, vamos a bajarle el volumen al radio. Ojalá no vuelva a pasar este avión que suena tan duro. Ese tipo de acompañamientos, prestándole la palabra, le va permitiendo al bebé comprender, relacionar que esa idea, esa estimulación física de un sonido fuerte con el nombre primero que la mamá le da, o el papá o el adulto que está con el acompañante, de duro, de fuerte, y luego con una sensación de molestia, de que lo asustó, de que ese tipo de cosas le van permitiendo establecer relaciones. O sea que la idea es, como lo que la propuesta que yo les estoy haciendo es que, claro, dentro de ese marco de establecimiento de relaciones están las relaciones numéricas, están las relaciones métricas, pero también están otro sinfín de relaciones que se van estableciendo desde muy pequeño. Por eso la idea no es, yo no podría decir, entonces cuando entre el preescolar, es como si nosotros le preguntáramos, ¿cuándo empiezo a hablar? ¿O cuándo empezó a hablar? Sí, el bebé empieza a balbucear, y nosotros le damos una connotación social, que el bebé, yo aquí estoy recordando mucha gente, a Carmen Cecilia Galvis, que decía, cuando él dice ta, 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 el niño está explorando su sistema fonético, pero la mamá le dice, sí, el taita, ya viene el taita. Le da una connotación social que es distinta, le permite establecer una correlación, una relación, asociación, etcétera, y le va dando. Entonces yo creo que eso está desde siempre. El asunto es que nosotros lo seamos conscientes de ello, lo interioricemos. Y el contenido va variando, obviamente. Si ya es un niño que me puede acompañar a la cocina y yo le puedo mostrar en la receta que mira, vamos a echar de tal o cual cosa, de tales cantidades para preparar tal cosa, a tu tetero, le vamos a echar 3 cucharadas, ojalá no haya tetero y solamente haya lactancia materna, pero bueno, puede haber tetero, le vamos a echar tantas cucharadas de leche, etcétera. Entonces ese tipo de acompañamiento le va permitiendo acceder a también al conocimiento matemático, también al campo numérico o cualquiera que sea, pero desde siempre. Yo insisto en que ahí no hay edades claras. Sin embargo, por ejemplo, incluso el uso de la grafía, que me preguntan si se debe enseñar o no. La respuesta que yo tengo, y yo sé que el país ha hecho desarrollos, y el mundo, yo creo, ha hecho desarrollos muy importantes por la adquisición de la lengua escrita. Yo creo que el carácter es más o menos el mismo. Primero, está en el contexto.
las grafías como las letras están en el contexto. Seguramente los niños van, por supuesto que han visto el número del bus que debe tomar, el número de la calle donde vive, el número del apartamento donde vive. Le han enseñado desde muy temprano que cumple un año, dos años, tres años, etc. Entonces, el número está, incluso está como grafía. La preocupación y lo que yo trataba de mostrarles era, no se queden ahí. No estoy diciendo en ningún momento que lo tapen, lo oculten, lo desconozcan y lo desaparezcan, porque eso sería absurdo, es imposible además. Lo que pasa, la intención es, pónganlo en su justa medida. Por ejemplo, a mí, si han, obviamente han de aparecer grafías, pero que aparezcan en un contexto de uso real para los niños, con sentido y significado para los niños. Ahí en la imagen donde presenté varias representaciones del número, aparecen dos corrientes. El calendario es una manera de llevar la grafía porque está en el mundo, porque es una cosa de uso corriente. Y si lo vamos a presentar, si vamos a presentar las grafías, presentémoslas juntas. La recta numérica es un buen ejemplo. Noten, por ejemplo, en la recta numérica cómo antes del 3 están el 2 y el 1, después del 3 están el 4, el 5, etc. Entonces le va dando un sentido y una significación diferente. Si las presentamos una por una, nos dedicamos a decorarla. Eso es un ejercicio manual, de destreza manual en el relleno, etc. No nos quedemos ahí, siendo un contenido tan sumamente rico. He mostrado algunas ideas de por lo menos 5 campos: numérico, geométrico, que incluye lo espacial, métrico, variacional y estadístico. En variacional están los patrones, las generalidades, etc. Ahora, entonces, la invitación es, claro, hay que mostrar grafías, hay que llevar grafías, pero si permitimos que ellos las vayan apropiando, como apropian las letras, y las vayan incluyendo dentro de sus dibujos, eso lo hacen espontáneamente. Yo me acuerdo cuando se montó el grado de transición, se universalizó el grado de transición, estos eran los dos pilares, la construcción del conocimiento matemático y la construcción de la lengua escrita. Y entonces aprendimos muchas cosas los unos de los otros. La idea era cómo, por ejemplo, van intercalando en sus juegos los garabatos, pero esos garabatos van tomando formas de letras, de números, y van diferenciando. Por ejemplo, es una cosa muy temprana, diferenciar la letra del número, el sentido social del número. A un bebé le preguntas cuánto vale y no te contesta azul, te contesta con un número que no tiene lógica, no importa, 1000, no importa, pero sabe el uso social, reconoce el uso social del número. De la misma manera, yo creo que sería ideal que nos enseñaran las grafías, pero que se lleven al aula, claro que se lleven al aula. Que, por ejemplo, los sitios de poner la lonchera tengan una numeración para reconocerse, como tienen los nombres de los niños, etcétera. En uso. La grafía en uso, en contexto, con sentido y significado, como están en el mundo cotidiano y en la vida real. Me parece la pregunta de cómo transformar nuestras prácticas. Yo creo que he dado algunos ejemplos. Lo más importante y lo más difícil es cambiar concepciones. O sea, lo más importante es que los maestros cambiemos concepciones. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento de los niños. El país que llevamos 20 años en este movimiento por la primera infancia. El primer foro que se identifica como lo primero que sucedió es como el 2000, del 2001. O sea, estamos hablando de 20 años de trabajo. Y en esos 20 años de trabajo, de hecho, hemos logrado posicionar al niño. Reconocemos que el niño piensa y piensa bien, como dijo la profesora Rebeca Pusche, que el niño tiene palabra, que el niño tiene derechos, que el niño tiene espacio en la vida, en la ciudadanía, etc. Hemos posicionado la educación inicial. La educación inicial debe y tiene un valor por sí misma, no tiene un valor de futuro. No es un espacio preparatorio para,
porque entonces la primaria también es preparatoria para la secundaria y la secundaria preparatoria para la vida laboral o para la universidad. Y entonces, ¿a qué hora vivimos? ¿Cuándo vivimos? No, 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 hay que vivir en cada momento. Cuando se es un bebé chiquitico que establece turnos de conversación con la mamá, etcétera. En cada momento hemos logrado posicionar eso. Entonces, lo que yo también tenemos que posicionar la transformación de las prácticas, pero empiezan por uno, empiezan por uno. Yo recuerdo, por ejemplo, también de esa época cuando los maestros se les proponían los proyectos de aula y, claro, vértigo total ante la pérdida de un currículum único y establecido, rígido, no riguroso, rígido, y lanzarse un poco a que el proyecto le vaya mostrando el camino. Ahí tengo que hacer alusión a la profesora española Mari Carmen Díaz, que nos muestra con esa claridad, y me voy a enlazar ahí a la idea de que ella habla del piso de arriba y el piso de abajo. El proyecto puede ir en el piso de arriba, el contenido puede ir en el piso de arriba, pero con el piso de abajo, que son las emociones, que son la vida real, que son las situaciones del grupo, etcétera, se van tejiendo las dos cosas. A esta profesora que pregunta cómo transformo la práctica, yo le digo, láncese, estudiando, escuchando mucho a los niños, observándolos con mucho rigor. Para eso sirven mucho las trayectorias de aprendizaje. Mariela Orozco propone otra cosa muy bella, que es el análisis de situación, comprender la demanda. Por ejemplo, volvamos otra vez al ejemplo de los dados. Si yo voy a proponer dos dados, pero antes de proponer dos dados, yo tengo que entender claramente qué le demanda a un niño manejar dos dados. ¿Qué le demanda a un niño manejar un dado corriente de 1 a 6? ¿Está en sus posibilidades realmente utilizar el 5 y el 6? ¿O mejor lo hacemos despacio y le tapo el 5 y le tapo el 6 y le vuelvo a poner un 3 y le vuelvo a poner un 4 para que el niño se vaya acercando poco a poco? Ahora, los contextos de los niños son muy disímiles y muy ricos. Lo que pasa es que a veces, y eso es un llamado a los papás, a veces no nos damos cuenta de cuánta riqueza matemática tiene los juegos, tiene la vida cotidiana, permanentemente lo estamos haciendo. Entonces, ahí láncese, estudie, observe más a los niños, ahí hay muchísimas experiencias anteriores a la de cada maestra, que puede tomar de ejemplo. Pero principalmente, y ahí hay otro elemento que me parece clave, es confíe en ustedes. También el hecho de la autoafirmación y la autoconfianza pasan por el maestro. El maestro tiene que asumir su poder, tiene un poder, tiene una responsabilidad y tiene una formación pedagógica que le permite, seguramente le permite hacer una transformación. No más de lo mismo. Yo creo que esta experiencia de la cuarentena y esto nos ha propuesto cambiar novedades, hacer cosas diferentes. Les los invito a que se lancen y confíen más en esto. Tú me preguntas, Carito, si esto solamente incide en procesos cognitivos. Yo creo que no, y he tratado de ser lo más explícita posible para mostrar que no. Para empezar, y es lamento que sea negativo, yo les invito a que piensen en ustedes mismas cuál fue su experiencia con las matemáticas. Y ahí se dan cuenta cómo sus experiencias, positivas o negativas, no importa, permearon en su forma de acercarse al conocimiento matemático. Yo hacía esta pregunta al inicio de la línea de matemáticas en la Universidad Pedagógica, y era sorprendente. Muchas decían, yo escogí una carrera que no tuviera matemáticas porque no la soporto, porque no me siento en confianza con ellas, porque me han hecho ver que no soy capaz. Eso me parece que es muestra clara que eso no se queda en lo cognitivo, que esto permea lo afectivo. Y me parece que es, por eso hace parte de una responsabilidad tan grande con el desarrollo en general. El desarrollo del desarrollo integral de los niños está mediado por todos esos procesos. Ahora, otro elemento clave que yo he tratado de mostrar es la comunicación, la importancia del lenguaje. El lenguaje forma conceptos, el lenguaje colabora en la formación de conceptos. Y voy a retomar mi ejemplo de los que he dado. Grande, pequeño,
para empezar, esa dicotomía que yo llamo como antónimo, y segundo, grande, ¿qué quiere decir? Es muy distinto decir largo, en el concepto, incluso el uso de las manos, que es tan nuestro, tan colombiano o tan latino, largo, corto. Este tipo de colaboración en el lenguaje, en la expresión, va haciendo conceptos. Entonces, fíjense que ahí hay otra, no quiero hablar de dimensiones porque creo que ya superamos esa propuesta, pero por lo menos otros aspectos del desarrollo. Entonces, lo cognitivo, lo afectivo, lo comunicativo. Ahora, todas las expresiones, por ejemplo, la expresión implica también el cuerpo. Entonces, este tipo también influye como al ser humano en su totalidad. Yo estoy segura que desde esta perspectiva, no, de los procesos del pensamiento, sí, es que el pensamiento es solo afectivo, solo cognitivo. No, yo también, cuando yo tengo una emoción fuerte, estoy teniendo elementos indiscutiblemente del pensamiento. Y una pregunta muy fuerte y muy interesante es el paso de lo concreto a lo abstracto. Claro, en estas edades, se puede extender, y estas extensiones son elementos de tránsitos armoniosos, de tránsitos no agresivos, en estas edades se debe manejar, se debe utilizar el material concreto, es lo más adecuado. Pero los niños han hecho abstracciones, indiscutiblemente. El hecho de concebir un perro, no solamente mi perrito Fifi, sino los perros en general, es una abstracción y es la construcción de un concepto. Sin embargo, estos elementos concretos permiten la manipulación. Yo vuelvo otra vez al ejemplo de Jorge, que me encanta, Castaño, y es la representación. Es indiscutiblemente, ya no es el objeto concreto, es representación de él. Sin embargo, cuando yo hago una representación concreta, la tapa por el bolo, la lana por la distancia, estoy desligándome del objeto concreto, pero tampoco estoy todavía ya en el símbolo abstracto, sino paso a una representación concreta como para ir haciendo un paso a paso, una progresión. Ahora, un día ya no hay tapas para representar los bolos. Un día ya no hay tapas para jugar a la guayabita con el dado. Un día hay una hoja y un papel. Y entonces, y eso es una variable didáctica que el maestro introduce. ¿Qué puede representar el niño? Pintar los bolos. O un nivel más abstracto, hacer barritas, palitos, bolitas para representar el bolo. Ya no es el icono del bolo, sino ya una representación del bolo que ya, primero, ya no es concreta, ya es gráfica y ya no es icónica. Esto representa una representación del bolo. Y por fin aparece, los niños las van a ir mezclando, porque como decía, las grafías, o sea, las representaciones simbólicas, que son el más alto nivel de representación abstracta, están en la vida real de los niños, están permanentemente en la vida de los niños, y depende de nosotros, papás, ponérselas cerca y con sentido, como alguna vez los invitamos a que usaran el sentido comunicativo de la lengua, entonces se dejen noticas, y se escriba, y se... Que los niños vean que en la casa se escribe, que los niños vean que en la casa se utilizan los números. Entonces, esto va haciendo que ellos van metiendo en sus representaciones gráficas la simbología. Y hemos logrado que del objeto al símbolo, pero pasando por ciertas representaciones. La regleta de Cuciner, que me encantan, son una representación concreta de un abstracto enorme que es el número, pero con las regletas de Cuciner yo puedo establecer relaciones de orden, establecer relaciones de equivalencia y realizar operaciones, no solo aditivas, con las regletas de Cuciner. En su estructura están las operaciones aditivas, porque es intrínseco al número, lo decía antes.
O sea, tres es mayor que dos porque lo lleva uno, porque es uno más que. De hecho, la construcción axiomática del número matemática, totalmente matemática, solamente requiere una cosa, o dos, definir el número uno y definir la operación más. Entonces, el dos lo obtiene de uno más uno, del tres lo obtiene de uno más uno más uno, y así sucesivamente. Estoy hablando de los números naturales. Creo que es suficiente, no sé. ¿Escucho? Gracias, Martica. No, pues este tema es apasionante y nos daría para seguir hablando no solamente hoy, sino yo creo que el resto del año y más. Pero bueno, el tiempo se va agotando. Marta, te queremos agradecer profundamente, así como te lo mencioné ahorita del chat, que quienes hemos sido estudiantes tuyas, quienes hemos tenido la posibilidad de escucharte y de inspirarnos en estas reflexiones y todo el conocimiento que has venido construyendo y que compartes con tanta generosidad, te apreciamos y te queremos muchísimo porque precisamente impactas también en la vida de los niños y las niñas a través del trabajo pedagógico que realizamos las maestras. Solamente quiero cerrar un poco con una reflexión, o más bien con una experiencia que nos acaba de compartir Mónica María Reyes. Ella nos dice: mi niña de 2 años y medio me acaba de decir, colocándose un reloj sobre su manito, mira mamá, está muy tarde. Y lo pongo porque nos muestra cómo, a propósito de lo que dijiste ahorita, de ser más observadores, de estar atentos, escuchando esas conversaciones, esas preguntas, eso que nos están proponiendo permanentemente los niños en su búsqueda de comprender el mundo, ¿cierto? Nos da la posibilidad de acercarnos de una manera diferente a ellos y comprender también esas rutas por las cuales podríamos seguir también para todo el ejercicio del trabajo pedagógico y también como familias acompañando su proceso de desarrollo en casa. Bueno, profes, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este espacio. Yo sé que sí, por los comentarios del chat, que se movieron mucho. Queremos que sigan participando. Por ahí nos preguntaron varias veces si pueden acceder a esta videoconferencia otra vez para compartirla también con sus compañeros, no solamente de preescolar y educación inicial, sino también de básica, primaria, bueno, hacer también allí un conjunto de reflexiones, no solamente para el nivel de preescolar. En este mismo link ustedes van a encontrar la videoconferencia y la pueden ver tantas veces como quieran. La pueden compartir y pueden seguir extendiéndola. Chévere que puedan volver allá también para ampliar y para volver a estos elementos que nos planteó y nos compartió Marta. También pueden entrar a la página de Contacto Maestro de Colombia Aprende, contactomaestro.colombiaaprende.edu.co. Allí ustedes van a encontrar una gran cantidad de posibilidades. Tenemos una parrilla de contenidos, no solamente para educación inicial y preescolar, sino también para media, para básica, y con muchos temas de interés. Entonces, voy a hablar de educación inicial y preescolar. Los invitamos el próximo 10 de septiembre al webinar que tendremos con la profesora Rita Flores, que nos va a hablar de otro tema que también es muy importante, sobre la lectura y la escritura en primera infancia. El 17 de septiembre tendremos a la profesora Graciela Fantiño con el rol del maestro, a propósito de alguna reflexión también que allí surgió ahorita en el chat frente a que a veces somos invisibilizadas las maestras de preescolar. Entonces, aquí hay un muy buen elemento para avanzar en esa reflexión. Y este mes lo cerramos con Marina Camargo. El 24 de septiembre a las 4 de la tarde tendremos un webinar a propósito de los retos y perspectivas que exige la armonización y flexibilización curricular. Desde la educación inicial hasta la media. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una parrilla desde la dirección de primera infancia muy nutrida, que esperamos siga aportando a todo el ejercicio que ustedes vienen adelantando, a los procesos que desarrollan cotidianamente desde su práctica pedagógica, pero también tenemos invitación para los niños, niñas y sus familias, para nuestras familias. El sábado pasado, el 29 de agosto, iniciamos con un ciclo de experiencias dirigidos a niños y niñas, con el que esperamos que se puedan conectar con sus familias y disfrutar de grupos y de invitados muy, muy especiales. El sábado estuvimos con Canturriantes haciendo un súper concierto,
Ayer estuvimos con Primero Lo Primero disfrutando de experiencias a propósito de los materiales que tenemos en casa. Y este sábado a las 10 de la mañana tendremos a Títeres a Garrapata, que nos van a invitar a jugar a ¿Qué tal si? Y el próximo miércoles a las 3 de la tarde otra vez estarán muy invitados. Estos espacios, este ciclo de experiencias para niños y niñas se desarrollarán hasta el mes de noviembre, todos los sábados a las 10 de la mañana y los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, por favor, ingresen en nuestra plataforma de Contacto Maestro, suscríbanse en este canal para que les lleguen también las notificaciones y los estaremos esperando con los brazos abiertos y ojalá sigan disfrutando de este tipo de espacios.